Bienvenidos a todos una vez más a uno de estos programas que hacemos con mucho amor, agradeciendo primero a Dios, antes que cada cosa y luego a cada uno de ustedes que hacen posible que este programa esté en el aire. Como siempre, ustedes son los que nos motivan, son los que nos inspiran para estar nosotros aquí como cada semana. Gracias a todo el que ha puesto comentarios de nuestro canal de YouTube, a todo el que le ha dado a seguir al canal Mister Deportes con Frank Camilo, esas entrevistas que usted siempre me pregunta y me encuentra en la calle y me dice, ¿y dónde me vuelvo a ver la entrevista de Carl Towns, por ejemplo? Bueno, ese está ahí, ese programa especial que hicimos con Carl Towns, donde hablamos con él de su niñez, hablamos con él de su juego actual hasta ese momento, hace ya un par de años que hicimos ese programa, y allí hay hasta imágenes de cuando él comenzó a acercarse a la República Dominicana, siendo hijo de norteamericano y de una dominicana. Búscalo, Mister Deportes con Frank Camilo. Bueno, también queremos agradecer lo que está pasando con nuestra carrera, porque hay una situación interesante, hay una situación que se está dando ahora que hay un parón laboral en las grandes ligas, y la gente, el que sigue el béisbol, está buscando temas como para entretenerse, para divertirse con la ausencia del béisbol. Bueno, pues yo dentro de esos temas he escuchado una serie de barbaridades, de cosas que uno ni se explica en las redes, en los medios de comunicación. Y por eso tengo que agradecer a Dionisio Soldevila, que me ha enviado este libro, un libro que se llama República Dominicana en las Grandes Ligas. Realmente esto es un libro, un registro de cada uno de los dominicanos que ha pasado. Miren ustedes, este que está por aquí es la ficha de Osvaldo Virgil, y lo pongo a él precisamente porque Osvaldo Virgil es considerado el primer dominicano que llega a las mayores. Y ahora, con este debate, ahora que Grandes Ligas reconoció en el 2020 que las ligas negras son también Grandes Ligas, son también ligas profesionales, ahora entonces hay una incertidumbre. La gente preguntándose, pero ¿es Osvaldo Virgil el primero? Osvaldo Virgil llegó en el año de 1956 a las Grandes Ligas. Y el primer dominicano en jugar en ligas negras, que fue Pedro Alejandro Sanz, llegó en 1926. Y aquí está la ficha de él. Lo grande de este libro que está publicando Dionisio Soldevila y el boricua Josy Alvarado es que tiene las estadísticas de los dominicanos que participaron en ligas negras. Y para mí, esto es un material rico de consulta. Miren ustedes parte de la ficha de Pedro Sanz, el primer dominicano, de Tetelo Vargas, también que jugó en ligas negras. Por ahí anda la de Rabbit Martínez, por ahí está la de Enrique el Mariscal La Antigua. La verdad es que es precioso lo que ha hecho Dionisio Soldevila con este libro, así que te agradezco muchísimo, Dionisio, ese esfuerzo. Y en portada ustedes ven a Pedro Sanz allá detrás, a Osvaldo Virgil más adelante y los tres dominicanos que ya están en Cooperstown en la portada. Sí, porque ustedes dirán, pero son cuatro, pero es que todavía David Ortiz no lo han puesto, todavía no ha llegado, David Ortiz no ha sido exaltado. Y cuidado, ojo, ojo, porque lo que voy a decir ahora pudiera escucharse feo, pero es una realidad. David Ortiz todavía no ha sido exaltado, y con la situación que hay ahora mismo en Grandes Ligas, que no se sabe dónde va a parar el paro laboral, el paro patronal, porque son los dueños que están parando todo, hay una incertidumbre hasta con la ceremonia de exaltación. No se sabe lo que va a pasar en la ceremonia de exaltación. Ahora mismo, de fuente muy segura, les puedo decir a ustedes que ni la ceremonia de exaltación tiene con seguridad una transmisión. Que pudiera pasar lo que se vio en el pasado tiempo de pandemia, donde hubo que suspender la ceremonia y dejarla para un tiempo futuro, para un año siguiente. No me miren mal, lo que yo estoy diciendo es una realidad y lo conozco de fuente segura. Ahora mismo, hasta la ceremonia de exaltación que llevará a David Ortiz a reunirse con esos tres dominicanos que ustedes vieron ahí en la portada del libro de Dionisio Soldevila, hasta eso está en dudas, dirían los norteamericanos, en jeopardy. Ahora mismo es un tema bastante delicado. Pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial en este programa que, como cada semana, trata de traer lo mejor, porque hemos encontrado una joya.
se expresa muy bien, tiene historia que contar y hoy estará aquí hablando de eso, una leyenda del béisbol dominicano como lo es Nelson Liriano. Él estará con nosotros al regreso de la pausa. Regálale un hijo mío, Gabriel. Seguimos en este programa especial y ya lo decíamos antes de la pausa, queremos dar la bienvenida de inmediato. Él está en Puerto Plata, pero él pertenece a todo el país. Está en el corazón de cada amante del béisbol. Don Nelson Liriano, bienvenido a este espacio. ¿Cómo se siente, querido? Buenas tardes, Fran. Gracias por invitarme a tu programa tan visto y escuchado en el país entero y en el mundo. Así que estamos aquí para completar un poquito. Muchas gracias. Estamos aquí con usted porque usted lo merece. Usted tiene una historia que contar y yo quiero que empecemos por el principio. Usted llenó una época del béisbol. Duró 11 años solamente en Grandes Ligas, pero esos 11 años saben a 100. Además de sus experiencias en la liga invernal, en nuestra pelota, sobre todo con los Leones del Escogido. Pero antes de entrar ya en todos esos detalles, yo quiero que usted le diga a la gente, por favor, cómo fue ese proceso para que se convirtiera en un pelotero profesional firmado para jugar en Grandes Ligas. Bueno, desde pequeño, primeramente, me gustaba el béisbol, tenía pasión. Entonces, seguí jugando constantemente. Llegó un momento que los scouts, las personas llegaron a mí y me decían que yo tenía talento para jugar. Entonces, un día, don Epifanio Guerrero me firmó y de ahí en adelante arranqué. Don Epifanio Guerrero es una gente querida por nosotros. Dios los tenga en gloria. Cuánto bien le hizo, cuánto trabajó, cuánto beneficio creó para el béisbol. Y usted es parte de ello. Pero ¿cómo se da esa firma? ¿Él lo sale a buscar o usted se da a conocer en alguna liga inferior? Cuénteme de esa historia, por favor. Bueno, en el 81, 82, yo de Puerto Plata me trasladé a Santo Domingo para terminar mis estudios de tercero y cuarto bachillerato. Entonces, seguí practicando, jugando. Un día yo fui para el Centro Olímpico. Andaba caminando por ahí, viendo a los muchachos practicar. Resulta que yo no conocía a don Epifanio Guerrero y él me vio. Y eso fue un sábado. Entonces, el domingo, sin yo saber, personas llegaron a mí, me llevaron al complejo de don Epifanio Guerrero, en Villamella. Entonces, él me vio, le gustó mi talento, entonces él me firmó ese mismo día. ¡Wow! ¿De una vez? ¿Simplemente lo vio y fue amor a primera vista, sí? De una vez. Él me vio, me puso a correr, me puso a batear, me puso a filiar un poco de rolling y eso. Entonces me llamó a la oficina de él, el complejo allá en Villamella. Los abogados era uno mismo. Él me dijo, Nelson, yo quiero firmarte. ¿Cuánto tú quieres? Era así. Entonces yo le dije, don Epifanio, yo quiero $4,000. Dice él, ¿cuánto? $4,000. Ok, yo te voy a firmar. Después que me firmó, me dijo, Nelson, ¿y por qué tú me pediste esa suma? Como quien dice, si tú me hubieras pedido más, yo te hubiera dado más por el talento que yo vi en ti en este momento. Pero uno desconocía y antes, en esos momentos, no habían firmas grandiosas como ahora, que tienen agentes y muchas cosas involucradas,
que pueden conseguir más. Así que eso fue lo que pasó conmigo y me siento orgulloso porque te conocía, pero él me abrió las puertas para pertenecer a Toronto Blue Jays. Bueno, y a propósito, Toronto en ese momento se convertía como en una embajada de los dominicanos por la cantidad de peloteros de calidad que Don Epi estaba enviándole a su compadre. Resultó ser su compadre después, Pat Gillick. Háblame de esa relación. Sí. Estuvo Damasito, Tony Cabeza. Háblame de esa relación de ese tiempo. Bueno, Don Epifanio era muy versátil, muy, muy cariñoso y muy centrado en lo que él sabía hacer. Entonces, Pat Gillick también estuvo involucrado en la firma mía, porque cuando me firmó, Don Epifanio invitó a Pat Gillick a ver el grupo nuevo de muchachos que él había firmado. Entonces, cuando él me vio mis acciones en el complejo, me destaqué bastante, rapidito, un promedio de 6 meses. Entonces, él dijo que él había encontrado un tesoro escondido en Puerto Plata. Y de ahí en adelante fue que empezó a destacarse en el Liriano. ¿Y su relación con los compañeros? ¿Ya estaban ahí o llegaron después de usted esos otros dominicanos que hemos mencionado también de calidad? Sí, ya ellos estaban ahí, porque yo fui después de ese primer grupo que tú mencionaste, a Damaso García, Alfredo Griffin, Jorge Bell, Tony Fernández, ellos estaban primero. Después de ese grupo, entonces fue que yo subí junto con Silvestre Campuzano, José Núñez, Junior Félix, Jerónimo Berroa. Entonces ese grupo entramos nosotros y entonces nos unimos. Después que salió Damasito y Alfredo Griffin, entonces entramos nosotros y ya tú sabes, gracias a Dios hicimos un buen papel con los proyectos. ¿No quisieron cambiarle algo? Porque siempre dice, mira, este llegó aquí como si era stop, pero debería jugar en los jardines o al revés. Este llegó a ser jardinero, pero debe ser lanzador. En el caso suyo, sus estadísticas siempre fueron de si era stop o segunda base, o sea, la línea central. En el caso de la firma, ¿hubo alguna solicitud especial en ese sentido? Bueno, Don Epifanio Guerrero me vio como si era stop, o yo jugaba más si era que otra fase. Entonces, después, exactamente pasó eso, como pasa con muchos peloteros. Don Epi dijo, Nelson, pienso que en segunda base tú tendrías más chance para llegar a las grandes ligas con más rapidez que el sueño de todos ustedes. Entonces, yo le comenté, Don Epi, usted tiene bastante buen ojo para estas cosas, no hay problema. Vamos a trabajar en la segunda base. Entonces, de ahí en adelante empecé y gracias a Dios salió exactamente como Epi dijo. Nelson Liriano nace en Puerto Plata. Todos conocemos a Puerto Plata como la novia del Atlántico, el sur de la Florida, pero hablaba inglés. Yo sabía un poco, porque ya estaba empezando a estudiar en la escuela. Pero después, cuando uno llega a Estados Unidos, el proceso de aprendizaje tiene que ser más rápido porque está en los Estados Unidos y es la costumbre de ellos, y uno está en su país. Entonces eso me ayudó a yo avanzar y mejorar en el inglés. Y el francés, porque llegué después a Canadá, allí en Toronto no se jugaba con eso. Y además, los dominicanos eran bien recibidos, siempre tenían como ese ángel de que los fanáticos los recibían con vítores y aplausos. Sí, lo que pasa es que en Montreal es donde se habla más francés, pero en Toronto, Canadá también, se habla más inglés. Entonces eso nos ayudó a nosotros a desenvolvernos más fácil porque conocemos más fácil el inglés que el francés. Entonces eso fue una ventaja para nosotros. Independientemente de ese viaje, el despegarse de la familia, el encontrar que tiene ya que depender de usted solo, ¿cómo era esa vida ya cuando viaja por primera vez de Nelson Liriano, lejos de la familia y teniendo que valerse por sí mismo? Tengo entendido que hasta tiene que aprender a cocinar, sin hablar de lavar su ropa interior. Nosotros teníamos que aprender de todo porque éramos un grupo de muchachos que teníamos que depender uno del otro. Yo recuerdo que en una ocasión en la clase A media, cuando uno empieza, después de la rookie primero y después clase A media, clase A fuerte, doble A y así.
para llegar a las Grandes Ligas. Una vez nosotros vivíamos 9 peloteros, compañeros del equipo, latinos todos, eran puertorriqueños, venezolanos, mexicanos, dominicanos. Éramos 9 en una casa y nosotros, para podernos manejar bien, hicimos 3 grupos de a 3. Un grupo de 3 cocinaba y uno de esos 3 fregaba. Entonces nos ayudábamos uno al otro. Cuando terminaba ese grupo, entonces venía el otro grupo a cocinar y después fregaban, después venía el último grupo y hacía lo mismo, y así nosotros la pasábamos de maravilla porque teníamos buena química y nos llevábamos bien, por eso vivíamos mucho en una casa, porque no podíamos tampoco, porque el dinero que uno ganaba en los 80 y 90 no era mucho, entonces teníamos que hacer eso. So, ustedes jugaban más por romanticismo que por dinero, ¿cierto? Bueno, exactamente. Cuando tú llegas a Grandes Ligas, la mayoría de los casos, el pelotero tiene mucha pasión por el juego, no piensa tanto en el dinero. Eso llega solo, ¿te entiende? Entonces, por eso es que uno quiere enseñarle y transmitirle a los muchachos que traten de jugar por amor al juego, porque el dinero llega después de tu destacarte en el atletismo. Y usted no fue el único firmado en su familia, ¿correcto? No, hay un buen dato sobre eso. Yo tengo 5 hermanos y yo 6. Entonces, 4 de nosotros firmamos para el béisbol profesional. Aparte de eso, mi papá, como en muchos casos, en muchas familias, tienen sus cariñitos por fuera, que es penoso porque no puede ser así. Pero mi papá tuvo 2 hijos fuera del matrimonio real de nosotros. Y también él, se llamaba Barry Sánchez, él fue firmado también para la organización de los Astros de Houston en aquel entonces. Ahora, de todos, el que descolló fue usted. Usted fue el que hizo fama y fortuna. Exactamente. Yo era más entregado al pueblo desde pequeño. Yo recuerdo que yo, antes de ir para la escuela en primaria, yo me levantaba a las 6 de la mañana, hacía lagartija, me ponía a hacer agilidad, después me bañaba y me iba para la escuela. Después que llegaba a mi casa, comía, hacía mi tarea y me iba para el estadio a jugar o a practicar. Entonces yo solo hacía eso por mí. Entonces eso yo siento que me ayudó a desenvolverme y a seguir adelante. Había momentos que yo viajaba como a media hora de Puerto Plata a los sitios cercanos de aquí, y me iba sin nada, pidiendo bola, pero me iba a jugar. Entonces, todas esas cosas, un día se juntan y sale un jugador como yo y como muchos que están triunfando en la Grandes Ligas. Definitivamente que sí. Tenemos anécdotas, tenemos que hablar de aquel no-hitter que usted le rompió a Nolan Ryan, tenemos que hablar, no fueron uno, fueron 2 en una semana. Tenemos que hablar de todo eso y tenemos que hablar también de su participación en la pelota de otoño-invernal, porque me dice que usted no solamente era bueno en el terreno, sino que también era bueno defendiendo los derechos de sus compañeros. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa. Seguimos en este programa especial. Gracias a todo el que está en sintonía con nosotros, que está reportando a través de la red social Twitter, @MrDeportes. Bueno, ya ustedes han visto la primera parte de la entrevista con Nelson Liriano. Para muchos una leyenda, y está en pantalla, él está en su casa de Puerto Plata. Nos gusta muchísimo poder hablar con usted. Y hablemos ahora de esas anécdotas. Usted jugó con varios equipos. Hemos mencionado Toronto, pero usted estuvo con Colorado, usted estuvo con los Dodgers. Hablemos de esa estadía de 11 temporadas que tuvo en Grandes Ligas. Y dígame para usted, ¿cuáles fueron esos momentos más difíciles? Vamos a comenzar por lo peor, para llegar entonces a lo mejor. ¿Recuerde algún momento en que usted
dudó de poder seguir, quizás una lesión o quizás simplemente dudaba de que le dieran la oportunidad. ¿Hubo momentos difíciles en la carrera de Nelson Liriano? Sí, mira, yo como muchos o casi todos los jugadores tienen problemas, inconvenientes, muchas cosas negativas. Pero el que sube a las grandes ligas es porque logra dominar esto y superar esto y adelante. Yo recuerdo que cuando yo estaba en AA, que es la liga más difícil de las ligas menores, si tú juegas bien o dominas la AA, tú tienes casi un 80-90% de jugar grandes ligas, la mayoría de los casos. Yo recuerdo que en el año 86, cuando yo estaba en AA, con los Blue Jays, yo empecé la temporada segunda base regular, porque estaba encaminándome a tener buena temporada en los dos años anteriores. Bien, ese año yo en mayo, la temporada empieza en abril, en mayo yo estaba liderando como tres departamentos del equipo. Resulta que de un día para otro, el manager no me pone a jugar. Yo digo, ok, estoy libre hoy, no hay problema. Segundo día, tampoco juego. El tercer día, tampoco. Y yo dije, fui a la oficina del manager y le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no estoy jugando y yo estoy supuesto a jugar todos los días? Me dice, que la gerencia de arriba, el director de Liga Menores me dijo que no podía jugar todos los días por razones que yo desconocía. Entonces yo dije, este es mi momento de yo hablar con don Epifanio Guerrero, que es la mano derecha de Pac Hiller, que era el gerente general de las Grandes Ligas. Entonces yo le explico a don Epi la situación que yo estaba pasando sin yo saber. Resulta que don Epi me dice, Nelson, tranquilo, yo mañana voy a hablar con Pac Hiller y te voy a informar exactamente. Epifanio Guerrero llama a Pac Hiller, Pac Hiller llama al director, le dice, Nelson tiene que seguir jugando todos los días. Resulta que empecé a jugar todos los días otra vez, porque don Epi habló con Pac Hiller, como te informé. Resulta que ese año yo fui el segunda base estrella de la liga, de la AA, y me pusieron en el roster de los 40 ese año, porque terminé con una temporada excelente. Entonces, eso es parte de las cosas que nosotros los jugadores pasamos, pero hay que observar, mirar, pero con disciplina y con respeto y con una profesionalidad que vaya contigo para que las cosas salgan bien. No ser prepotente ni creído. Entonces eso fue lo que pasó conmigo y gracias a Dios salió todo bien. Yo siempre he pensado, don Nelson, que el pelotero tiene que tener no cinco, sino seis herramientas y la sexta es el hambre por llegar. Y eso le pasó a usted, lo probaron y sacó de abajo y se convirtió en el mejor, incluso entrando en el roster protegido de 40, ¿verdad? Exactamente. Eso es, hay que tener cinco habilidades más una más, que es el comportamiento, mirar lo que está pasando y siempre estar a la defensiva, pero para cosas buenas, que en este caso fue mi caso. Y estoy muy orgulloso y contento por lo que hice. Y más cuando está en el extranjero, porque esa es otra cosa que le digo a los muchachos cuando me toca darle las charlas. Usted va a pelearle un puesto al que es de allí, al local. O sea, que tiene que ser, eso que usted dice de la actitud, el comportamiento, la educación, tiene que ser perfecto prácticamente para que lo que está en el terreno coja el valor real en ese país extranjero donde esté. Ahora, hablemos de la otra cara de la moneda. Cuéntame, hágame la historia de esos dos hitters que usted rompió en una semana. Pero, ¿y qué? ¿Y usted le cogió con los pitchers? ¿Cómo fue eso? Mira, la temporada empezó todo tranquilo, todo bien, los juegos, ok. Nos tocó un sábado en la tarde contra Texas en Toronto. Resulta que empezó el juego, los innings iban, nadie daba hit, los innings seguían, nadie daba hit. Después, ya todo el mundo empezó a darse cuenta que Nolan Ryan estaba tirando unos hitters. Siguió los innings avanzando. Resulta que yo estaba teniendo unos turnos
de un principio, pero me asoló un out. Ya había un out. Entonces, yo voy a batear, llevo el conteo de dos bolas y un strike. Perdón, al revés. Una bola y dos strikes. El siguiente picheo me hizo una curva, era imbateable. Cayó un poquito afuera del home plate. Yo respiré, yo dije, si él me tira otra curva, jamás le voy a batear. Yo un ponche, otro out más, para que falte uno para el no-hitter. Resulta que yo me fijé en él, cuando él entró para hacerme el siguiente picheo, yo vi que él respiró hondo, y yo dije, bueno, un lanzador que respira hondo no va a tirar cambio ni curva. Él va a tirar recta, el picheo más poderoso que él tiene. Yo me fijé en eso, y cuando él hizo el lanzamiento, exactamente salió así. Me tiró una recta y yo le conecté un triple por la raya de right field. Una línea bellísima. Entonces llegué a tercera, me tiré de cabeza. El siguiente bateador dio un rollincito a tercera. En tercera base cogió la bola, tiró a primera. Y yo me embalé para home y me tiré de cabeza. Y anoté, le rompí el no-hitter y la carrera que nos llevaba 0-0. Esto fue emocionante y ya tú sabes. Y por casualidad, ¿no la Ryan después le ha dicho algo? ¿Se han encontrado? ¿Hubo algún comentario posterior a eso? Porque eso, en ese tipo de personajes tan determinantes y con un carácter tan fuerte como el del señor Ryan, eso es de honor. Se reconocen después, pero en el caso suyo, ¿hubo algún comentario después? Bueno, él durante el juego, cuando yo me tiré de cabeza a tercera, él fue detrás de tercera a hacer la asistencia por si el tiro era malo. Resulta que cuando él me pasó por el lado, porque yo estaba en la base tercera, él me miró y me escupió. Como que dice, me rompiste unos hitter. Y yo me paré y empecé a limpiarme el uniforme, porque yo dije, bueno, yo no le dije nada, solamente lo miré y dije, yo hice mi trabajo, es la parte que me corresponde a mí, hacer lo mío. De que yo te haya roto unos hitter, eso son cosas que se me salen de mi control. Eso lo pensé yo en mi cabeza. Claro. Son cosas del juego. Pero era una ofensa, escupir era una ofensa. Yo me río porque yo me imagino la cuerda que cogió ese señor tan difícil en ese momento. Pero ese fue uno de dos no-hitters que usted rompió. Dígame del otro, ¿cómo fue el otro? El otro fue más, fue bien emocionante también, porque después de esa serie con Texas, nos fuimos para Los Ángeles a jugar con los angelinos de California. Resulta que ese día yo no estaba jugando en el line-up. Empezó el juego. En el noveno inning llegó. También no estaban tirando no hitter. Manny Lee, el otro dominicano, estaba jugando en segunda base ese día. Entonces el manager, Jimmy Williams, que era en ese entonces, me dice, Nelson, en el noveno inning, Manny Lee va a batear de primer base. Yo quiero que tú bates por él y veas listo para batear. Yo le dije, ok, Jimmy, así haré. Exactamente. Empezó el inning, el primer lanzamiento que me hizo, le conecté un doble entre el center field. Excelente también. ¿A quién fue? Repite el nombre del pitcher. ¿A quién fue? A Kurt McCaskey. Oiga usted, que era otro hombre difícil. Exactamente, que él es. Ese año él ganó como 17 a 18 partidos. Estaba teniendo una excelente temporada. Entonces, oye lo lindo de este caso. Él, cuando lo entrevistaron después del juego, dice él que él estaba pensando en mí desde el sexto inning. Porque ya yo había roto unos hits a Nolan Ryan, como todo el mundo sabe, hace unos días atrás. Entonces, él dijo eso, que él estaba pensando en mí desde el sexto inning, porque yo no estaba jugando en este juego, y de que él vio que me entraron, él en su mente le llegó algo negativo, y así le pasó. Oh, así que ya había una intimidación de su parte, sin quererlo. Mire, nos quedan unos minutitos y no quiero dejar de hablar de la pelota local. Sabemos de sus años con el Escogido, pero usted me confesó en Revista Deportiva algo, o me testimonió, que yo desconocía su relación con el Licey. Dígame cómo se da su paso por la pelota otoño invernal y qué es eso del Licey. Yo me acuerdo de usted con los Toros y con el Escogido, sobre todo con los Rojos. Sí, mira, lo que pasa es que don Epifanio Guerrero, en ese momento, en el 82, 83, él trabajaba
para Monchín Pitardo, de los Tigres del Licey, que es el gerente general. Entonces, los peloteros que don Epifanio firmaba cuando iban a entrar a la Liga de Invierno o de Reserva, automáticamente lo pasaba para el Licey. Entonces, ese fue mi caso. Cuando yo firmé, Monchín Pitardo un día fue allá a Villamella a verlo practicar. Entonces, le gustó la forma que yo me desenvolví. Entonces, me agregó a la Reserva del Licey. Entonces, ahí fue que yo empecé. Mi primer equipo en la Liga de Invierno Dominicano fue con los Tigres del Licey. Después pasamos para jugar en la Liga del Sur. Ustedes recuerdan que ahí fue que salió los Toros y los Caimanes del Sur. Entonces yo pertenecía a la Reserva del Licey en San Juan de la Maguana, que se llamaban los Brujos de San Juan. Era el nombre del equipo del Licey de la Reserva. Y ahí fue que yo inicié. Después me cambiaron para los Toros y de los Toros fue que yo me destaqué con los Leones del Escogido, gracias a Dios. Bueno, pero yo tengo entendido que sobre todo con los Leones del Escogido, usted hizo historia porque se convirtió en un momento determinado como el eje central del conjunto y que usted defendía siempre a sus compañeros. Yo tengo mi reporte mal, ¿o es así? Es correcto. Lo que pasa es que cuando uno tiene buena química con sus compañeros, uno trata de ayudarse uno al otro. Entonces, eso era lo que yo hacía junto con mis compañeros, como Junior Novoa, Wilfredo Tejada, Junior Peli, Tami Sosa, Campuzano era del Licey, Raúl Mondesí, José Vizcaíno, Luis de los Santos. Ese grupo de muchachos nos llevábamos tan bien que cuando había algo fuera de lo normal, el grupo de nosotros, y yo estaba incluido también, nosotros nos ayudábamos. Hablábamos con el dueño, Daniel Aquino, en este momento. Y por eso es que los muchachos que saben que nosotros estamos siempre pendientes de las cosas buenas y de las malas, y por eso era que dicen que yo aportaba, pero era que yo estaba pendiente a esas cosas para seguir un buen grupo de muchachos. ¿Y qué piensa usted de lo que está pasando hoy, cuya Federación Dominicana de Peloteros Profesionales, a la que me imagino usted debe pertenecer, ha logrado que se hable de agencia libre, algo que en su época era prohibido totalmente? Sí, la agencia libre viene arrastrando de un tiempo para acá, pero tiene que seguir evolucionando y eso es cosa buena para los peloteros y los dueños también. Yo recuerdo que Daniel Aquino me ofreció 3 años de contrato en aquel entonces. Y la agencia libre parece que ya estaba como empezando a moverse o algo se estaba caminando. Entonces, aquí no me ofreció 3 años, como te dije. Y pienso que a otro quizás muchacho también, quizás él ofreció algo parecido. Pero lo que se quiere es que ahora sea como más formal, como las grandes ligas, que todo el mundo sepa, mira, tú eres agente libre, ya puedes firmar aquí y allá. Eso es lo que está tratando los peloteros. Y yo pienso que es algo positivo, porque así un muchacho tiene garantizado 3 o 4 años si el equipo le ofrece. Así que hay que seguir, porque todo lo que uno quiere es que las cosas sean positivas para los dos lados, para los dueños y para los peloteros. Finalmente, agradezco a Chito Polo que nos ha puesto en contacto con usted a raíz de una actividad a la que usted estuvo invitando, donde junto a sus amigos harían como una especie de celebración a la carrera de Nelson Liriano. Gracias. Dígale un poquitito a la gente de qué se trata eso, cuál es su mayor anhelo en este momento y por qué usted tiene que hacer una celebración de su carrera cuando todo el mundo recuerda la gran carrera que tuvo usted en el béisbol organizado. Bueno, mira, mi actividad principalmente es mi historia, desde que yo empecé desde niño hasta grande y llegar a la grande liga. Es para inspirar a todos los niños, los jóvenes que están entregados al deporte, a la vida sana, que ellos vean otra cara de cómo yo, en mi caso, me destaqué y seguí adelante en el béisbol. Entonces, esa historia ya hecha y con
pruebas de cosas que uno ha ganado, que ha conquistado. Entonces, enseñarte todo eso. Entonces, este sueño me surgió desde hace unos cuantos años atrás. Yo tengo mi asistente, mi mano derecha, mi amigo, en este sentido. Es un argentino que él vive en Toronto. Y nosotros nos conocimos cuando yo estaba allá en Toronto, en los años 87, 88 en adelante. Y empezamos a tener una bonita amistad. Entonces él me dijo, Nelson, es bueno que tú hagas tu historial para Puerto Plata. Porque Puerto Plata empezó a conocerse internacionalmente fue cuando tú estabas en la Grandes Ligas. Y el turismo de aquí de Puerto Plata viene muchos canadienses. Entonces es bueno que tú te expandas en esta área para que la persona vean cuando llegan a Puerto Plata, a tu casa, vean el historial que tú tienes. Entonces esa es la parte principal. O sea, es como un museo, es como un museo que usted está abriendo entonces. Bueno, el museo viene siendo como la parte histórica de lo que yo tengo, lo que he logrado. Entonces eso es lo que queremos enseñarle. Queremos decirle más mi historia que museo, para que la gente entienda. Pero es algo, tiene de las dos cosas, es lo más importante. Entonces, mi amigo Daniel Morano, que es la persona que me está ayudando y estamos en esto porque nos conocemos de hace mucho tiempo, entonces estamos en esto. Esperemos que la gente disfrute del turismo que viene aquí a Puerto Plata, va a seguir viniendo, y para los nacionales también, los puertoplateños, que soy un hijo de aquí, y sepan y inspirar a los demás, que es la idea central. Excelente, don Nelson, gracias. Nosotros prometemos ir, ya usted tenga instituido este lugar, que usted no le quiere llamar museo, pero para mí es un museo de buena voluntad, porque vamos a ir con la camarita para que nos explique cada uno de los objetos que están ahí, traerlo también a pantalla aquí en nuestro canal. Que Dios le bendiga, Nelson, y muchas gracias. Gracias, Fran, por invitarme y darle a conocer a nuestro país y al mundo que estamos haciendo cosas positivas para a la juventud, que son los que más necesitan esto. Muchísimas gracias. Y otra vez gracias a Chito Polo. Tenemos un viaje pendiente para Puerto Plata a seguir conversando con Nelson Liriano, una leyenda del béisbol dominicano. Vámonos a la pausa y entonces venimos con algo que tenemos que agradecer, porque lo primero en nuestra vida, nuestra prioridad, es agradecer a Dios las cosas buenas que pasan y nos han metido en un lío que hay que agradecerlo, porque la gente del Salón de la Fama del Béisbol Latino nos señaló y ustedes sabrán para qué al regreso. Bueno, la verdad es que estamos viviendo emociones con estas entrevistas. Dios nos ha bendecido cuando nos permite tener encuentros como este con don Nelson Liriano, que lo queremos en el estudio, pero por allá por Puerto Plata tenía tantas actividades que decidimos hacerlo así una vez más. Gracias a don Nelson. Miren, les hablé antes de la pausa del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Esta semana que pasó el Salón de la Fama del Béisbol Latino, hizo una actividad que ustedes están viendo en pantalla. Ahí está Héctor Gómez, John Seibold, parte de los invitados, entre ellos mi hermano Juan José Rodríguez, hermano del barrio, esa es otra historia. Hay que hacer una entrevista aparte a Juan José, Juan Francisco Krawinkel, Manuel Díaz Cruz. Me ven hablando a mí porque una de las cosas que se anunció allí, don Elis Pérez estaba ahí, que no se me quede nunca, don Elis Pérez, ese pilar del béisbol, de la crónica de béisbol en el país. Robinson Paredes, que está en pantalla. Natacha Peña, por allá atrás. Miren, déjenme decirles que esa actividad que se hizo en Chao Café, de Chao Restaurant Café de Ágora Mall, fue una actividad llena de emoción, porque allí primero se anunció
el que el Salón de la Fama del Béisbol Latino retoma sus actividades, que durante la pandemia habían cesado, las actividades durante la pandemia habían parado y hay clases por exaltar. Allí se anunciaron tres cosas, además de que se retoman las actividades, se anunciaron tres cosas importantes. La primera, vendrá otra vez el premio del béisbol latino al Latino de Oro, que se llevará a entrega en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. Se anunció la creación de museo, una nueva. Lo del museo usted lo había escuchado antes, pero en este caso hay otro tipo de intereses. Ya se habla del este, no se habla solo de las romanas, se habla de gente interesada en el este. Juan Núñez, no lo mencioné, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol también estuvo allí presente. Se habló una serie de cosas interesantes y también de la exaltación de las clases 2018-2019 que se hará en noviembre. Ahora, ¿por qué estoy yo ahí? Don Roberto Will, que es el creador y el presidente del Salón de la Fama del Béisbol Latino por todos los años y sigue siéndolo, no pudo estar presente en la actividad. Vamos a escuchar las palabras de él, donde precisamente él dice, ¿por qué estoy yo ahí? Escuchemos. Muy buenas tardes a todos. Siento mucho no poder acompañarle en esta ocasión por mi condición de salud de una fractura en una pierna. Quiero darle la formal bienvenida a las personalidades de la Mesa de Honor, incluido nuestro Comité Internacional de Excretación, invitados especiales, así como a todos los miembros de la prensa nacional. Quiero comunicarles que en mi representación como presidente del Comité Internacional de Excretación estará vuestro compañero Fran Camilo, quien goza de toda mi confianza por los años en que ha estado involucrado apoyando nuestro proyecto, y en la parte operativa estará el señor Robinson Paredes, quien tiene gran experiencia en este tipo de eventos deportivos. Desde nuestra última exaltación, la octava, he tenido conversaciones con varios grupos interesados en que no muera el Salón de la Fama y que se tratara de relanzar, ello basado en las actividades que por más de 10 años hemos tenido con gran éxito, de las cuales puedo mencionarles algunas como la celebración de exaltaciones al más alto nivel, haber exaltado a más de 170 luminarias en dos categorías, contemporáneos y veteranos, premios a los peloteros activos y propulsores del béisbol más relevantes como el Latino de Oro, el premio Tom La Sorda, el premio Felipe Alú, etc. Celebración del torneo de golf de los inmortales, desfile de luminarias, etc., así como el paseo de los inmortales en el Parque Central de La Romana. Recibimos las visitas de importantes personalidades del béisbol como el comisionado de Grandes Ligas, señor Rob Manfred, y el presidente de Cooperstown, señor Jeff Adelson, la dueña del equipo de los New York Yankees, la señora Jenny Steinbrenner, y estuvo también con ella el señor Ale Rodríguez y su novia Cameron Díaz. El anuncio de nuestras clases a nivel internacional se efectuó en los estudios de MLB Network en Estados Unidos, entre otros eventos no menos relevantes. En tal sentido, estamos trabajando para lograr este objetivo de hacer a la República Dominicana el epicentro del béisbol latino. Cuento con su apoyo, como siempre nos lo han dispensado. Cierro con esta frase: hay dos tipos de hombres, los que aman y construyen y los que odian y destruyen. Yo espero que estamos en el primer grupo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estas palabras. Bueno, yo he dicho muchas veces sí, acepto a grandes retos que se me han presentado en la vida. Muchos de ellos sin ni siquiera pensarlo. Sí, claro, acepto. Pero les confieso que este todavía lo estoy pensando. Ponerse los pantalones de Don Roberto Will para mí son ponerse unos pantalones largos. Como en la época, a lo mejor los mayorcitos aquí recordarán, los pantalones largos te los ponías después de 15 años, si no, no tenías derecho a usarlos, sobre todo los caballeros. Yo siento que hoy mi carrera toma un giro, y no porque estoy representando a Don Roberto Will, porque representarlo quizás en palabras, en discursos, pudiera asemejarme un poco
con ese gran verbo, ese gran léxico que tiene don Roberto, pudiera quizás imitar un poco de eso, pero decir acepto a continuar esta ardua labor que ha tenido el Salón de la Fama del Béisbol Latino, reconociendo y dando honor a quien honor merece, es de responsabilidad enorme. Definitivamente es una responsabilidad de grandes ligas, que todos los que estamos aquí hemos decidido aceptar, porque la labor del Salón de la Fama del Béisbol Latino debe ser reconocida, así como son reconocidos nuestros peloteros latinoamericanos en las grandes ligas, parte esencial del negocio, por donde quiera que usted lo sume. Una de las informaciones que les traigo hoy es que obviamente el comité ha ido cambiando por fuerzas de gravedad, porque así Dios lo decidió. Algunos de nuestros integrantes han partido con el Señor, hoy no están con nosotros, por eso hemos tenido que traer nuevos integrantes. Bueno, lamentablemente no tenemos el tiempo para escuchar todo lo que se dijo allí, pero ya que pudimos oír de los que han partido, la noticia nunca será agradable, no será feliz nunca decir se fue con el Señor tal o cual persona, pero sí es agradable escuchar quiénes sustituyen a esas personas como el doctor Cuello Mainardi o el historiador por excelencia Emilio Cuqui Córdoba, que ya no están entre nosotros, no pertenecen obviamente al comité y tampoco están entre nosotros. Escuchar que los sustitutos son también estelares de grandes ligas, como Junior Novoa, actual comisionado de béisbol, y Manny Acta, ex gerente y ex dirigente de grandes ligas. Eso es parte de lo que se anunció allí en esa mesa principal. Y nosotros, como decíamos en el discurso, sí aceptamos el reto, aunque todavía lo estamos pensando por lo que eso representa. Quisimos traer este pequeño fragmento de lo que significa el remozamiento del Salón de la Fama del Béisbol Latino, que vuelve al ruedo y que para noviembre tendrá otra vez la exaltación, en este caso de dos clases de seis individuos cada una del 2018 y del 2019, pero que a partir del 2020 ya la gente podrá votar a través de la página web latinbaseball.org y no será un miembro de cada país integrante de los que en Latinoamérica componemos el Salón de la Fama del Béisbol Latino, sino que por méritos propios pueden caer dos dominicanos, pueden caer dos venezolanos, dos puertorriqueños, dos mexicanos en una misma elección. Es parte de lo que Robinson Paredes, que ya escucharon ustedes al señor Will hablar, está montando como director ejecutivo ahora de este comité. Así que muchas gracias al comité por pensar en nosotros. Obviamente CDN Deportes y CDN estarán vinculados también a este nuevo reto que tenemos para seguir honrando a esas figuras latinas que han puesto bien en alto el nombre de nosotros como latinoamericanos en el mejor béisbol del mundo. Con esto nos despedimos, agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes y recuerden que nos mantenemos en contacto a través de nuestra cuenta en Twitter, Mr. Deportes, arroba Mr. Deportes para el que quiera hablarme directamente. Y recuerden nuestro canal de YouTube, Mr. Deportes con Frank Camilo, ahí está prácticamente nuestro trabajo, incluyendo esa entrevista de Carl Towns que tanta gente nos ha mencionado. Gracias a los muchachos aquí en el estudio por hacer posible este programa y gracias a ustedes por la sintonía. Como siempre decimos al finalizar, decimos y esperamos que Dios les bendiga.